Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el curso de Excel. Vamos a ver que se conecten unos dos más o otras dos personas más. Para mientras, les voy a compartir la hoja de trabajo para que la puedan descargar del grupo. Katherine, ¿lograron ver el problema que tenían? No, usted lo intenté en dos máquinas más y tampoco. No te da la lista. O sea, ¿Hola? con una nueva hoja no te da lista. No. Ni, o sea, ni con la mía, ni con la que tú tengas en Excel. Qué extraño. Nunca había escuchado eso. ¿En tu casa no tendrás computadora tú? ¿Cómo no? Y trata de probar ahí, tal vez, no sé si será la versión del Excel o el Excel, porque Ajá, no sé. eso podría. Ajá, no sé. O sea, estaría algo grave eso. Ahorita les estoy compartiendo la hoja para que la puedan considerar. Muy bien. En esta ocasión vamos a ver la herramienta, y creo que Excel se presta mucho para esto, que es los gráficos dentro de Excel. Lo vamos a ver en dos sesiones, el día de ahora y el día de mañana, y con eso ya estaríamos cerrando lo que es el curso. Y en teoría, ustedes ya quedarían desarrollados o con competencias para poder tener un nivel básico de Excel. El objetivo de esta sesión, pues, es que ustedes aprendan a utilizar las gráficas y a la vez que puedan conocer todos los atractivos, los atributos, le llamo yo, que tienen las gráficas para poderlas hacer representativas. Un objetivo que ustedes deben de tener al momento de crear una gráfica, ya que un resultado ustedes lo pueden expresar directamente con una gráfica, no necesariamente cruzado con alguna tabla, sino que sencillamente solo con colocar la gráfica, ustedes ya pueden vender algún resultado o alguna idea. Entonces, el objetivo principal de crear una gráfica debería de ser que solo con presentar la gráfica se logre comprender por parte del público que tengan presente lo que ustedes tratan de expresar. Por ejemplo, si en alguna ocasión nosotros presentamos una gráfica y nos hacen una pregunta como del tipo siguiente, que preguntan, mire, ¿y este dato o esta barra o esta línea o este resultado qué significa? Entonces, vamos a tener evidencia de que probablemente el gráfico que elegimos, la forma en que lo representamos, no es lo más correcto posible. Es decir, que existen oportunidades de mejora, por lo cual debemos de estar seguros de que el gráfico al presentar logre comunicar toda la información posible. Se consideran, por ejemplo, nombres de gráficos. El nombre del gráfico es muy imprescindible porque solo con leerlo ya nos debe decir lo que va a representar la gráfica. Deben de ser breves y deben de ser breves y claros, es decir, no muy largos,
y sino que de una forma concisa, es decir, para poder expresar lo que se está tratando con el gráfico. En algunas ocasiones va a ser importante nombrar el nombre o la unidad de medida de las axisas y de las ordenadas, es decir, de la variable de la coordenada X y la coordenada Y, o representar los valores específicos que pega en cada punto, de tal forma que solo con verlo pueda ver de que una gráfica me está dando X resultado, de tal forma de que solo con verla yo pueda ver cuánto es el resultado exacto, no necesariamente estarle pidiendo al expositor la parte de cuánto es el valor que se está cruzando, especialmente cuando no presentamos tablas, sino que sencillamente presentamos la parte del gráfico. También, con la parte de los gráficos, ustedes van a poder solventar muchos tipos de gráficos, dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, gráfico de barras, gráfico de pastel, gráfico de anillos, van a poder conocer dispersión de puntos, es decir, cuando nosotros hacemos un estudio científico y graficamos los puntos de las diferentes medidas, por ejemplo, que quisieran medir la longitud de una barra de cobre respecto a un periodo de 12 horas o de un periodo, por decirles algo, o una muestra de 20, de 30 mediciones. Entonces, eso va a quedar dispersado y nos ayuda en su momento a seguir el método científico que después se logra suavizar la fórmula, se logra suavizar la gráfica. Pero entre los más comunes vamos a tener el gráfico de barra, el gráfico de pastel, que son los que usualmente conocíamos allá en estadística descriptiva, allá en bachillerato o en todo caso la universidad, donde nos hablaba un poco de la estadística descriptiva. Los gráficos, pues creo que la mayoría ya más o menos hemos interactuado. Nos encontramos en el menú de insertar. Ah, incluso aquí podemos encontrar este tipo de gráficos lineales que nos permite hacer una gráfica de tal forma de que, no sé si se recuerdan en bachillerato cuando graficábamos las parábolas, que nos ponían a estar viendo cuál era el foco o el vértice de una parábola. Entonces, acá solo basta con colocar los puntos que vamos a graficar, o sea, hacemos los cálculos de la función, los cálculos de la ecuación de lo que vamos a graficar, lo tiramos a la eje de las ordenadas, que es la eje Y, y directamente nos tira ya la información del gráfico a resolver, ¿verdad? A diferencia de antes que todo lo hacíamos íbamos graficando manual en un papel milimetrado. También vamos a poder encontrar del tipo circular, como les decía, tipo de pastel, el de barras horizontales, ya sea en 2D o en 3D, el de barras verticales, el de dispersión que les comentaba. Igual tenemos acá unos representativos, unos que se barren con áreas, ¿verdad? Es la variación de la gráfico por columna o por barras. Y por acá tenemos otra serie de gráficos que se prestan para situaciones un poquito más científicas. Es decir, por ejemplo, estos radiales usualmente se ocupan mucho en el tema de recursos humanos cuando evaluamos habilidades de algún candidato, ¿verdad? Por ejemplo, evaluamos actitud, perdón, evaluamos conocimiento, evaluamos los tipos de inteligencia, ¿verdad? Como puede ser matemática, espacial, artes, deportiva, etcétera, etcétera. O incluso quizás lo que un momento dado, por ejemplo, no sé si han notado a los que todavía en su momento nos involucramos con los videojuegos, a veces parecen las habilidades de los jugadores, ¿verdad? Por ejemplo, tratan de cuantificarla como la velocidad, el nivel de resistencia, la condición, y van haciendo estos gráficos radiales. Está el gráfico de anillos, que es una variación al gráfico ¿cómo decirle? Al gráfico de pastel,
Y por acá otros que hay que comenzarlos a descubrir para efectos de ver su utilidad. También, por ejemplo, con la combinación de gráficos, que no va a ser el tema ahorita, podemos realizar gráficos especiales como, no sé si han escuchado hablar de la técnica de Pareto, que en un eje grafica cantidades y en el otro eje grafica porcentajes, de tal forma que se ordena la curva como una exponencial negativa y posteriormente levanta una curva lineal. Y el cruce de esos factores determina el 80%, lo que se le llama en esa técnica de Pareto del 20-80, es decir, el 20% de, si estoy analizando algo negativo, el 20% de los errores, por ejemplo, me genera el 80% de todos los errores. O si estoy generando, analizando algo positivo como ventas, el 20% de los productos me genera el 80% del margen de la empresa. También Excel, a partir de un tiempo para acá, aproximadamente ahí por el 2010, ha comenzado a presentar los mini gráficos. Esto, usualmente estos mini gráficos sirven como indicadores, es como una forma adicional a formato condicional de crear indicadores, donde nosotros podemos, por ejemplo, en un estado de resultado de todo el año, ¿verdad? Pero vamos acumulándolo. O el estadístico de venta, mejor dicho, por ejemplo, se presta más para eso, que de todo el año podemos ir graficando, podemos ir analizando los 12 meses y a la par podemos poner un gráfico cómo ha sido la tendencia, ¿verdad? Si ha incrementado o ha disminuido y así sucesivamente, pero estos se grafican a nivel de una celda, ¿sí? Al tamaño de una celda, un poquito acomodada, de tal forma de que se pueda visualizar, no quede ni tan pequeño ni tan grande, pero me va dando como una raya, como que fuera aquel aparato que utilizan para medir las pulsaciones del corazón, ¿verdad? Entonces, está la parte de los mini gráficos. Cuando nosotros creamos gráficos, pues, por ejemplo, se nos va a activar la pestaña que menciona de herramientas de gráficos. En ella vamos a poder encontrar todos los atributos que le vamos a poder ir dando, ya sea de lo que me lo sugiera Excel o en todo caso puedo ir jugando entre lo que me ofrece Excel o lo que me propone versus lo que a mí me gustaría, ¿verdad? Por ejemplo, en ¿cómo explicarles? En las versiones más recientes, por ahí por el 2000. Office 2019, Office 2016, y ya no se diga el Office 365, que es la evolución del Office, ya permite otros estilos de gráficos más representativos, más llamativos. Hay algunos que parecen como que son radiografías o son neones. Entonces, así los estilos, ¿verdad? Que podemos ir jugando. En él vamos a encontrar el menú diseño, el menú presentación y el menú formato. En esta parte, en el menú diseño, vamos a encontrar lo que son el botón o el comando selección de datos, que es ahí donde nosotros vamos a ¿cómo decirles? A buscar los atributos, a agregarle los datos que deseamos graficar. Por un lado, si graficamos desde cero, ¿verdad? Graficamos desde cero, le damos insertar, elegimos el tipo de gráfico que yo quiero graficar o que ya tengo en mente graficar y al darle clic en el gráfico nos va a habilitar esta pizarra que está acá, por ejemplo, y luego me ubico en la parte de diseño y le doy seleccionar datos. En seleccionar datos me habilita esta pestaña donde en el lado izquierdo yo voy a ir agregando las series de lo que quiero graficar. Es decir, acá coloco el nombre y acá coloco los valores que deseo graficar. En todo caso, acá se van a colocar los valores de, como lo pueden ver aquí, de la variable X, es decir, la variable que va a ir en las ordenadas. Y
Usualmente cuando elegimos los valores de la variable X, ya de una sola vez, a veces, en ocasiones, ya él reúne, por lo menos en temas de periodos, la variable Y. Ya si nosotros la queremos personalizar, pues lo haríamos en el lado derecho de este cuadrito que se habilita, y aquí seleccionaríamos como nombres de las variables, digamos, de las axisas. En el caso estemos graficando meses, pues podríamos elegir los meses de los meses, los nombres de los meses que estamos graficando, ya sea digitándolos o en todo caso eligiendo la serie, una serie de celdas con los nombres de cada uno de ellos. Ya vamos a ver un ejemplo más práctico de esa parte. Y una vez graficado, pues le damos a aceptar. Y ya prácticamente, si encontramos el gráfico que deseamos y en todo caso logramos es el resultado que se da, es el que en realidad estamos buscando, pues nada más nos quedamos con la parte de los atributos. No sé, ¿preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, también a la vez tenemos, como les decía, atributos como para poderle poner colores a las barras, fondos. Luego de eso voy jugando con las diferentes herramientas para poderle cambiar el color de mi preferencia o poder llegar al color de mi preferencia, el tipo de barra, incluso, perdón, a la barra, en vez de graficar un color o tener un color, la barra o el pastel o que ustedes estén graficando, podemos colocarle imágenes. Por decirles algo, si estoy graficando la relación del consumo de combustible según el tipo de vehículo, entonces podría poner, en vez de la barra, una imagen de un vehículo que se me va a convertir ¿cómo decirles?, en el objeto a graficar. Y así puedo ir combinando, ¿verdad? Puedo ponerles efectos de lo que me sugiere Excel o crear un efecto a mi gusto o, como les digo, alguna imagen. También se nos va a habilitar la pestaña presentación. En él vamos a encontrar situaciones como colocarle datos, colocarles cuadrículas, colocarle incluso a veces podemos colocar, por ejemplo, en este menú que está acá, podemos colocar lo que son, digámoslo así, los resultados que estoy tratando de graficar, el área de trazado, a incrementarla un poco para que se vaya visualizando un poquito mejor, ¿verdad? También puedo colocar que el gráfico lleve título, que no lleve título, si el gráfico solo con verlo se vende lo que en realidad se necesita expresar, pues no le coloco título y trato de ganar más espacio para presentar los gráficos. Igual forma, diferentes for situaciones de poderlo hacer más presentable, incluso el fondo del gráfico le puedo poner una imagen y así sucesivamente. También es recomendable de que ustedes tengan en cuenta de que cuando hacen un gráfico, traten de, o sea, de graficar una serie de datos no tan inmensa, ¿sí? O sea, no tratar de llevar a la gráfica una serie de datos ni muy larga ni muy corta, sino que busquen una serie de datos adecuada, porque muchas veces, por ejemplo, cuando graficamos horas, por ejemplo, o graficamos días y hemos considerado alrededor de todo el año, esa gráfica queda sumamente enorme, larga. Entonces, incluso para poderla presentar, no cabe dentro de la pantalla porque es demasiado larga, o peor, si lo queremos pegar en una hoja en una lámina de PowerPoint, no cabe. Y si cabe, queda demasiado aglomerada, o sea, aglomerada, ¿verdad? Es decir, bien, bien apuñadita, como le decimos a los salvadoreños. Y el gráfico en esa ocasión no es lo más correcto, ¿verdad? Lo ideal sería que grafiquen por tramos, es decir, una gráfica para los primeros 3 meses, los siguientes 3 meses, y así sucesivamente para que se les pueda ver un poco presentable la gráfica. Eso evitamos que
tengamos acumulación o se nos sature la gráfica por esa parte. También de que no vayamos a colocar una gráfica donde todos los datos son poquitos, pero queden apuñados en un sector, cuando podemos mejorar la escala para que quede un poquito más simétrico, ¿sí? O demasiado dispersos también no es correcto, sino que siempre de buscar el valor óptimo, no el punto medio, sino que la solución óptima de esta parte. Muy bien, preguntas hasta acá. ¿Lograron descargar la hoja del Power? ¿Del WhatsApp web? ¿Lo lograron descargar? Sí, muy bien. Solo quiero que me ayuden con algo ahorita, ¿verdad? Por favor, contesten ya sea con el índice acá en el Zoom. ¿Quiénes ya han graficado, valga la redundancia, o quiénes ya han creado un gráfico en Excel? Los que ya lo han hecho, por favor, levánteme el índice con Zoom. Solo quiero hacer un sondeo, por favor. ¿Me colaboran tal vez en eso? Osmani ya ha trabajado. También Luis. También Milena. Carlos. Claudia también. El resto no ha trabajado gráfico. Ingrid no ha trabajado gráfico. Jennifer no. José, perfecto. Tiene que ser bueno preguntar porque, si en dado caso la mayoría ya tiene experiencia con el gráfico, pues no me detengo mucho, pero sí voy a hacer un poquito más de énfasis, ¿verdad? Muy bien. Vean, acá tenemos unos datos. Miren, tenemos el resultado del control de las horas extras y hemos simulado, aunque fiscalmente o tributariamente no lleve un orden, ¿verdad? No lleve una lógica. Tenemos los datos de una planilla. Las horas extras ya monetariamente que ha colocado la persona. El total de horas extras y la renta que se le ha descontado a cada uno de ellos. En el aspecto de que la renta se descuenta sobre su salario más el ingreso de las horas extras. O en todo caso tendría que estar cuadrando con esta parte. Y luego el monto que van a recibir para efecto de pago, ¿verdad? Y el porcentaje que representa cada uno de ellos respecto al monto total de la planilla. Es decir, que, por ejemplo, según este resultado, para mí el empleado más caro es Reinaldo Ernesto porque consume el 26.22% de la planilla. Solo déjenme validar un detalle porque quiero ver si los datos están cuadrando para en su momento corregirlos para que tengamos un sentido lógico de los resultados. No, ¿verdad? No están cuadrando. Voy a cuadrar rapidito esto, solo para efectos de tener un poquito más de sentido la información. Permítanme. Esto, más esto, más esto, por punto 10, mira esto. No, perdón. ¿Estamos bien? Ah, pues no, estamos bien. Sí, estamos bien. Aquí está esta. Sí, pues no, estamos bien. Muy bien. Entonces, acá tenemos esto. Vean, yo voy a graficar de tal forma. Sí, voy a graficar de tal forma de que yo quiero colocar, voy a agarrar una cinta, permítanme, voy a agarrar una fila para poder dar una idea. Y yo quiero graficar en el eje Y, sí, en el eje Y, los montos o los totales de las horas extras y en el eje X yo voy a graficar los nombres o los puestos de trabajo de respecto a estos datos, ¿verdad? Es decir, que el montacarguista 1 me aparezca acá como montacarguista 01 y me logre hacer una gráfica, por lo menos de barra, por ejemplo, que él ha consumido 165.77 dólares de hora extra, más o menos va a ir quedando de esta forma, ¿sí? Y así sucesivamente voy a ir jugando con los otros, por ejemplo, el otro son 98 dólares con los otros empleados. Algo que les voy a recomendar, por ejemplo, es que cuando ustedes grafiquen datos
donde están involucrados personas, procuren no colocar el nombre de la persona. Siempre diríjanse hacia lo que es la parte del puesto funcional del trabajo, ya que muchas veces si estamos hablando de algo negativo o de una oportunidad de mejora, y si esa persona tiene unos resultados bastante bajos o no considerables, y especialmente si lo exponemos frente a alguna persona que tiene decisión sobre los puestos de trabajo de las personas, nunca le van a quitar esa imagen de negatividad de esa persona, ¿verdad? Entonces, es distinto que ustedes coloquen acá, digamos, por ejemplo, mire, fíjese que voy a graficar el nivel de rendimiento de ciertos empleados. Ok, ustedes colocan el nombre del puesto funcional acá. Y si alguien se encuentra interesado en saber, mire, y ese montacarguista, ¿quién es el que tiene el rendimiento más bajo? Entonces ahí sí ya están obligados a darle el nombre de esa persona. Pero mientras tanto, si ustedes de una sola vez le colocan el nombre a la persona, ténganlo por seguro que esa persona ustedes lo están condenando, porque nunca le van a quitar la imagen de que es bien negativo. Entonces, y todo en un momento dado, por lo menos una vez, ¿verdad? Por lo menos una vez, nos merecemos la oportunidad de poder mejorar. Ya si se vuelve que todas las veces hay que estarlo perdonando o que todas las veces hay que estar esperando que mejore, ya es un problema de una adicción o algo por el estilo, ¿verdad? Nada más es un consejo cuando ustedes expresen resultados de personas, es decir, de nombres propios, porque especialmente cuando son negativos, muchas veces no van a quitar esa imagen de negatividad. Entonces, como les decía, queremos llegar más o menos a ese tipo de gráfico. Voy a comenzar de cero para poder graficar, o sea, voy a comenzar de cero y en este aspecto, para cuando comenzamos de cero, me voy. Ahí, luego se van a dar cuenta que seleccionando columnas, por ejemplo, seleccionando esto, miren, de esta forma, ya puedo ahorrar tiempo al momento de crear un gráfico. Le voy a dar insertar, voy a elegir un gráfico A, por ejemplo, vean. A medida que usted le da un clic a la imagen del gráfico, les da más o menos una explicación de qué trata ese gráfico. Por ejemplo, si ustedes notan con la figura, si yo estoy graficando, por decirles algo, para el montacarguista 01, la cantidad de horas extras que él consumió lo va a poner en una barra en color amarillo, por ejemplo. Y estoy graficando a la vez, en el mismo gráfico, el monto que recibió lo va a poner en un gráfico azul. Pero estas dos barritas que están acá hacen referencia solamente al montacarguista 01. Luego hace la siguiente gráfica y acá va a graficarlo el asistente gerencial, tanto en horas extras como el monto graficado. Es decir, que puedo graficar dentro del mismo gráfico una sola variable o doble variable, de manera que las barras queden de manera paralela, o sea, es decir, de manera juntas o paralelas. O puedo hacer este tipo de gráfico donde acá grafico lo mismo que estoy haciendo, solo que abajo queda la parte de las horas extras y arriba queda el monto total a recibir. Pero este gráfico de acá, la condición que tiene o la peculiaridad que tiene es que estamos graficando un mismo tipo de unidad de medida. Es decir, estamos graficando dólares y dólares. Pero, por ejemplo, si yo quisiera graficar acá, tengo el mismo tipo de gráfico, como lo ven, vean, yo quisiera graficar la cantidad de viajes que yo hice, por decirles algo, en el mes. O sea, yo soy transportista y hice X viajes en el mes. Y esa cantidad de viajes que yo hice me representó un ingreso de X cantidad. Entonces, ahí estoy graficando total de viajes versus el monto que recibí por todos esos viajes. Es decir, las unidades de medida cambian. En cambio, en este, la unidad de medida es igual. Todos son dólares, todo es libras, todos son manzanas, todos son peras, a lo que yo estoy graficando, ¿verdad? Al igual que este. ¿Me he explicado con esa variación de los gráficos? Muy bien. Entonces voy a graficar este. Miren, voy a graficar este. Como les decía, lo que me sale acá, lo voy a acomodar un poco, lo que me sale acá es una pizarra en blanco. Me está diciendo que yo aquí no tengo el área para graficar, pero todavía no le he ingresado datos.
Entonces, para ingresar los datos, me doy clic a la pizarra y me voy a donde dice seleccionar datos. Y le doy clic. Vean, ya me habilita esta pestaña y voy a comenzar a llenar los datos. Como por el momento solo voy a graficar una serie, es decir, solo quiero conocer las horas extras de cada uno de mi personal, yo le doy acá, vean, como estoy desde cero, le voy a agregar una serie, le voy a agregar. Al darle a agregar, él me dice, mira, esa serie que quieres graficar, que es la variable Y, ¿verdad? La que va a ir arriba, ¿cómo se llama? Entonces, acá tienen otra recomendación. Cuando ustedes vayan a hacer un gráfico, traten de ponerle nombre a las columnas de tal forma que yo pueda hacer esto. Miren, pueda ponerle clic acá y él lo que está haciendo es que va a agarrar el nombre que tiene la celda. Si yo en un momento dado le cambio este nombre, lo va a ir a cambiar también al gráfico. Por eso, si ustedes le ponen un nombre a la columna o el encabezado demasiado largo o que no se comprende, también el error le va a jalar el gráfico, ¿verdad? Entonces, procuren poner un nombre de encabezado que sea bastante corto y claro con lo que voy a graficar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me he explicado con esta parte? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Luego acá, en los valores, voy a borrar porque ahí por default me dice una matriz de 1, ¿verdad? Borro el dato y vean algo que quiero notar antes de continuar. Usualmente el nombre que le ponemos a la variable X acá, la mayoría de veces, como que Excel por default le coloca el nombre al gráfico y después vamos a ver cómo podérselos cambiar. Entonces, me está pidiendo la serie de los datos que voy a graficar, o sea, de lo que quiero tirar que en la gráfica, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo le puedo dar clic acá o directamente le puedo dar, me permite navegar sin meterme acá. Le voy a seleccionar los datos de aquí, de la H7 hasta la H10. Aquí hay que tener cuidado porque si ustedes seleccionan el total, también se lo va a graficar y les va a tirar una gran variación, pero no va a haber un nombre relacionado a esa variable. Y le doy aceptar. Ya acá vean, tengo el total de horas, o sea, así se llama la serie, ¿verdad? Que es esta serie de acá, pero me voy a meter acá. ¿Sí? Y si ustedes notan, ya me comenzó a graficar, ¿sí? Ya me comenzó a graficar. Ciento y pico, ¿verdad? 190 y pico y así sucesivamente. Y si ustedes ya vieron acá, ya me habilitó, porque esta ventana estaba sin habilitarse, ¿verdad? Esta parte de acá, ya me habilitó para poderle poner nombre a la variable X, porque si ustedes notan acá, no se alcanza a ver, vamos a ver si no me permite ahorita, acá, como ustedes notan, solo le ha puesto 1, 2, 3 o 4. ¿Qué está diciendo Excel? Que esta es la variable 1, la variable 2. Pero no sabemos cómo se llama. Perdón, les decía que ya identifiqué por qué me ocurre eso que me desconecta. Y sí voy a nombrar esto para que vean que dentro de las normas de atención al cliente, cada vez que nosotros atendemos mal a alguien, esa persona no se queja con menos de, o sea, lo divulgan a no menos de 12 personas, ¿verdad? Tengo casi un mes de estar hablando contigo, con la empresa Tigo, que mi internet me está generando intermitencia, ¿verdad? Y me está desconectar, ¿verdad? Y por más que se le dice, la famosa empresa esa nunca viene a resolver, pero para cobrar sí son puntuales, ¿verdad? Bueno, la perdón de ahí de las molestias, pero sí, ya me está afectando mi trabajo y eso sí ya me está generando problemas. Muy bien, entonces les decía que la variable X en su momento solo queda seleccionada como
una variable, ¿verdad? Una variable, o sea, como una variable que no tiene nombre. Entonces, para darle nombre, nuevamente, le doy editar, me habilita esa barra y acá, vean, selecciono esta situación, ¿sí? Selecciono esta situación, o sea, selecciono este rango, mejor dicho. De igual forma, la recomendación es, miren, cada vez que ustedes vayan a graficar el nombre de las variables, traten de colocarle un nombre corto y breve. Por ejemplo, si yo agarro el nombre de las personas, me va a aparecer Franklin, Alexander, Romero, Martín. Entonces me va a parecer bien largo esa variable. Entonces voy a tratar de ponerle tal vez solo un nombre, ¿verdad? O señor Romero, señora Quintanilla, señor Roque, o algo por el estilo, para que cuando yo grafique aquí abajo, vean, aquí se mira presentable, pues, porque el nombre que le hemos colocado al puesto funcional, incluso podríamos abreviar la palabra montacarguista, queda presentable respecto al gráfico. Le doy a aceptar, luego le doy a aceptar, y hasta acá yo ya he graficado o he hecho un gráfico donde se puede ver a simple vista, todavía falta ponerle más atributos, ¿verdad? Que, por ejemplo, tengo los resultados de las horas extras consumidas en un periodo de tiempo para estas cuatro plazas. Si yo me acerco al gráfico, ustedes notan, ahí me da la intersección, ¿verdad? Me dice que el valor es de 165.77 para el montacarguista 01, y acá tengo ese valor, o sea que sí me está graficando lo que es. Entonces aquí le voy a poner un cambio. Miren, le voy a dar clic acá y ya me permite ingresar y le voy a poner costo de horas extras por empleado. Con solo leer, sí, con solo leer el gráfico, ya me está dando claro que acá, aunque no le ponga, miren, aunque no le ponga nombre a las variables y a las ordenadas y a las axisas y a la ordenada, yo ya interpreto que aquí estamos hablando de costo en dinero. Y aquí estamos hablando en puesto funcional. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Me han seguido? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces comencemos a colocarle atributos. Lo voy a agrandar un poquito más. Y digamos que voy a comenzar a interactuar. Por ejemplo, al darle clic sobre la pizarra, me puedo ir a diseño. Acá tengo unas propuestas de diseño de Excel. Por ejemplo, al darle clic acá, me lleva el mismo que ya tengo. Al darle clic acá, miren, me genera ese tipo de gráfico. Ya me representa los valores. Me representa los nombres de los puestos, ¿verdad? El título que se queda claro. Y qué representa cada barra. Por ejemplo, aquí dice total de horas extras. Entonces, se vuelve un poquito más presentable. Este gráfico, sí, solo con verlo, yo ya estoy claro qué es lo que estoy tratando de vender. Y me queda bien claro cuál es el operario más, el que consume más horas extras, cuál es el que consume menos. Y luego que vienen las conclusiones, ¿verdad? Mira, que piensa que este montacarguista no es que él sea, no es que él sea, digamos, que no aproveche su tiempo y todo lo haga a última hora, sino que más bien él estuvo apoyando, vino a trabajar sábado, vino a trabajar domingo, vino incluso día festivo y porque teníamos unas obligaciones por ahí y fue el único que se ofreció. Ahora, con lo que yo expreso en el, porque no deja de ser costo, ¿verdad? En lo que yo expreso en la gráfica versus lo que yo estoy concluyendo o expresando, sí cambia el nivel de apreciación de lo que estamos tratando de graficar, ¿verdad? O sea, es decir, esta persona no necesariamente que sea, no es el que comete más horas extras porque solamente es el que quiere sacar más ingresos de una manera no correcta, sino más bien es el que más colabora, por ejemplo. Tal vez por ahí puede venir la recomendación, mire, tratemos de dosificar, ¿verdad? Tratemos de dosificar. ¿Qué otro atributo? Por ejemplo, este me lo coloca de otra forma. Y así voy jugando, ¿verdad? Voy jugando, comprobándolo con lo que tengo de propuesta. Vean, acá me genera una combinación entre el gráfico y la parte de la tabla resumen, ¿verdad? Pero esto se les va a hacer presentable siempre y cuando la serie que estén graficando sea un poco corta. O sea, si tienen una serie bien larga,
Esto va a ser una puñazón o sea, un agrupamiento de datos que hasta podemos desesperar. Hay gente que es bien delicada en ese aspecto y se abruma, ¿verdad? Se abruma, vean. Aquí me grafica un total, me dice que estas son las horas extras y el total de todo esto es de $2,011.40. Vamos probando la otra parte. Aquí me lo hace como que fuera escalonado. Y así voy probando, ¿verdad? Ya varias veces les he dicho que cómo poder aprender Excel, que es prácticamente interactuando con él. Aquí me deja información para poderla llenar adicional, ¿verdad? Me coloca otro detalle y así voy probando, ¿verdad? En este caso creo que la más representativa sería esta para mí. Pero vean, de una u otra forma a veces, miren, me cambió el nombre del título, ¿verdad? Costo total de horas extra. ¿Por qué? Porque está agarrando el nombre que le hemos puesto aquí. Miren, el nombre que le hemos puesto acá. ¿Preguntas hasta acá? Les voy a dar a los que tienen la hoja y quieren practicarlo y quieren hacerlo, les voy a dar unos 3 minutos para mientras paso la lista. Carlos Antonio Rivera Rivera. Presente. Gracias. Claudia Marixa Rivas. Presente. Gracias. Cristian Yulisa Morales. David Josué Alfaro Arévalo. Presente. Gracias. Ingrid Beatriz Rivas Páez. Presente. Jennifer Marina Romero Serrano. No la veo. Ahí la vi. José Mauricio Hernández Vélez. Presente. Juan Daniel Batres Villanueva. No está Juan Villanueva. Juan José Villanueva. Se ha levantado, pero está presente. Gracias. Trabajan juntos, Claudia. Catherine Gabriela López. Presente. Luis Alfredo Montano Esquivel. Presente. Gracias. Marilyn Guadalupe Rodríguez Agustín. Gracias. Osmani. Presente. Rocío Milena Realajín. Presente. Gracias. Roxana Beatriz de Fuentes Escamilla. No está, ¿verdad? Roxana Elizabeth Chacón Hernández. Silvia Patricia Osorio Polanco. Presente. Gracias, Silvia. Y Wendy Medalia Cano Salguero. Bueno, vean, el día de mañana es la última clase, ¿verdad? Entonces, el día de mañana yo tengo que tomar una captura de pantalla de todo el grupo para que me puedan ayudar y colaborar con la cámara, bueno, para conocer a los que nunca pusieron la cámara, para conocerlos y para tomar esa captura, ¿verdad? Entonces, para que puedan considerar sus o tomar las acciones respectivas para si quieren salir presentables, se puedan ir a alisar el cabello, los caballeros, ahora está de moda que recortan las cejas, aunque a mí no me parece, pero ahí andan, ¿verdad? Con las cejas recortadas, entonces, para que vayan a hacer todos esos atributos, ¿verdad? Y poder poner ¿cómo decirles? La foto del grupo. Pido la comprensión al caso o la excepción a ese acta. Muy bien, entonces, veíamos acá el tema acá hemos hecho un gráfico sencillo, ¿verdad? Lo más que le hemos colocado el atributo de el título y en este caso que presente los valores, ¿verdad? Según el estilo que elegimos. Pero puedo comenzar a cambiarlo, ¿vean? Me puedo ir a diseño y acá yo puedo abrir
En el caso mío, me da bien pocos tipos de diseño por el motivo de la versión de Excel. Pero ustedes, si tienen una versión más avanzada, incluso hay unos modelos, como se llama, que son como neones en situaciones así, ¿verdad? Entonces, vean, acá me lo cambió. Si a mí no me parece esa situación, por ejemplo, si yo quisiera agregarle, creo que tengo un montacargas por ahí. Quisiera agregarle a esta, vean, cuando yo le doy clic a la barra o le doy clic a un elemento, si ustedes notan, me selecciona todos los elementos. ¿Sí? Me selecciona todos los elementos. Pero si yo solo quisiera cambiárselo a uno en específico, yo le voy a dar doble clic y vean, ahora solo me ha dado voy a poder trabajar sobre las propiedades solo que yo tengo seleccionado. ¿Lo lograron ver? Es decir, si yo le doy clic a un elemento, él selecciona todo. Miren, aquí ha seleccionado todas las barras. En este caso, yo solo quiero trabajar el que dice montacarguista 02. Le voy a dar doble clic y acá ya me ha seleccionado solo sobre esta barra. ¿Qué quiere decir? Que yo a esta barra le puedo poner un color, una imagen, lo que sea, y no va a afectar esta que está acá porque no la he seleccionado. Entonces vamos a colocar una imagen ahí. Vamos a colocar una imagen. Le doy clic, nuevamente le doy otro clic y ya solo me genera esta parte de acá. Para llamarla a mi propiedad, ¿qué puedo hacer? Clic derecho, formato de punto de datos, o le puedo dar doble clic una vez yo la tenga seleccionada. Me habilita este formato, me voy al tipo de relleno y le digo que ponga un relleno degradado. Vamos a ver a dónde está. En el relleno degradado me voy a color. No, no es a este. Entonces, relleno con imagen y textura. Miren. Entonces, acá en relleno con imagen y con textura, me voy a textura. No me parece. Y si no, pues busco un archivo que yo tenga una imagen o que ya tenga lista en el portapapeles. ¿Se recuerda cuando vimos el portapapeles o las imágenes prediseñadas que ya da Excel? Me voy a ir al archivo. Luego de eso, voy a ir a buscar una imagen de mi preferencia. Le voy a poner esta imagen que está acá y le doy a insertar. ¿Ven? Le doy a insertar. Y acá ya le pude poner una imagen como barra al gráfico. Voy a hacer lo mismo con este porque este también es montacarguista, ¿verdad? Le doy doble clic. Repito, relleno. Relleno como imagen, me voy a archivo. Bueno, aquí ya la tengo grabada, miren, ya la tengo grabada. De default me la ha colocado ahí, si ustedes notan aquí a la izquierda, ya no es necesario que le dé seguimiento, solo le doy cancelar y le doy cerrar. Y miren, ya tengo una imagen. Si ahí busco una imagen más, digámoslo así, que se pueda pixelear al tamaño de la columna, mucho que mejor. Voy a ponerle otra imagen al asistente, me voy a relleno. Espero que no agarre la misma imagen que tengo, pero si no, sencillamente aquí se la cambiamos. Le doy cambiar. Imágenes guardadas. Le voy a colocar esta imagen que está acá. Y le doy, permítame, aquí ocurrió un detalle que seleccioné todo. Vean acá. Solo voy a seleccionar la de la asistente. Le coloco esto y acá está. Y acá le coloco esto, relleno, me voy a la otra imagen y coloco el caballero, ¿verdad? Que es el asistente operativo. Y vean, ya puedo tener una gráfica con la imagen que yo trato de representar en ese gráfico. ¿Se logró ver esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? De igual forma puedo cambiar el fondo, miren. Por ejemplo, lo que voy a hacer es esto. Le voy a dar clic acá. Me voy a presentación. Aquí estoy seleccionando todos los valores. Le voy a poner estos detalles para que cuando le ponga la imagen no se pierda. Luego le doy doble clic sobre el fondo. Le doy relleno como imagen. Busco el archivo. Me regreso y busco la imagen de Excel. Y bien, ya puedo cambiar el fondo de acá. Y la,
vamos a tratar de poner de tal forma que ya pueda ver esta parte. Acá puedo buscar cuadrículas, a ver si me las aplica. Vean, aquí tengo unas cuadrículas, lograron ver, ¿verdad? Sobre la imagen los está colocando, recuérdense, sobre la imagen. Si no, pues solo me aparecerían las cuadrículas, ¿verdad? Acá tengo una imagen, una cuadrícula distinta. Etiqueta, ya acá ya tengo etiquetas que son estas de acá, no es necesario ponerlo, ¿verdad? Las leyendas, vamos a cambiar la leyenda aquí al costado. Miren, acá tenemos esto. Lo voy a agrandar para ver si se ve la imagen como cuadrito. No, no se mira. Luego puedo poner rótulos. Si ustedes notan acá, la escala de las ordenadas se ha perdido porque ya de una sola vez me da los resultados. Título, ¿verdad? Que si lo quiero sin título, arriba o la esquina, aquí voy variando y viendo esa parte. Y luego, pues si quiero envolverlo en una... Vean, lo quiero envolver en un campo de esto, o lo quiero trabajar de esta forma. Veamos cómo puedo buscar una imagen, un color. Por ejemplo, este se mira bastante que combina. El azul marino. Vean. Este azul, pero le voy a colocar la letra, la fuente color blanco, al igual acá. Y ya puedo darle un atributo distinto a lo que me sugiere Excel. ¿Sí? Ya tengo detalles. ¿Lo lograron ver? ¿Cómo puedo llegar al mismo gráfico? Miren, ¿cómo puedo llegar al mismo gráfico? El mismo gráfico va a llegar de la siguiente forma. Acá, si ustedes notan, lo fui haciendo o sea, desde cero, ¿verdad? Me habilitó una pizarra. Selecciono la columna de la columna C, donde están los puestos funcionales. Teniendo presionada la tecla control, selecciono el otro rango. Y ya vean, puedo seleccionar rangos. ¿Se acuerdan de la primera clase lo que veíamos, verdad? Cómo seleccionar rangos separados entre sí, ¿verdad? Entonces, como ya tengo seleccionado esto, él va a identificar cuál es la parte numérica y cuál es la parte texto. Y él, como que fuera inteligencia artificial, me va a comprender, me va a graficar esto en la variable Y y esto en la variable X, ¿verdad? Esperemos que no nos confundamos. Vamos a ver otro tipo de gráfico. Voy a agarrar este circular de acá y vean. ¿Cuál es la diferencia de este gráfico? ¿Cómo hice este gráfico con el otro? ¿Cuál es la diferencia? Que este gráfico, ya no es necesario ir a buscar los datos, porque como ya los tengo seleccionados, sencillamente lo que me hace ya es graficar de un solo. Lo único que me voy a explicar es a darle un estilo de gráfico. Por ejemplo, lo voy a poner de esta forma y le voy a poner total de horas extras. Sí, ya le pongo acá, tengo los nombres de los puestos funcionales. Acá tengo los montos, vean. Aquí, pues acá abajo puedo expresar de que los valores, mire, para el motocarguista 1 está consumiendo 165, ya no es necesario ponérselo aquí, ¿verdad? Digamos que la cuadrícula que tiene es muy pequeña, puedo variarla a algo más graficable, porque a veces hay datos que yo quiero saber exactamente por dónde pasa, para eso sirve ese tipo de cuadrícula, ¿verdad? Le vamos a poner un fondo de relleno azul marino, como habíamos trabajado, para que más o menos tenga el mismo estándar. La fuente, color blanco, y acá color blanco. Le pongo negrilla. La barra, aquí va a cambiar todas las barras, miren. En este caso, no es bueno que le pongan un color a cada barra, porque solo están graficando una serie. Y acá,
no es que se ponga un color por cada barra, así, o sea, como esto que está acá representa que el cuadrito azul está representando que es la serie 1, ¿verdad? Mañana vamos a ver cómo agregarle una segunda serie y se van a dar cuenta que se va a poner de otro color. O sea, que lo que quiero decir es que traten de cambiar los colores por serie, no por barra. O sea, no le voy a poner aquí uno, aquí otro, sino que todo esto es una serie. Cámbienselo a todo, no se lo cambien solo a cada barra, si no les va a quedar ahí como que fuera un arco iris completo. Pongámosle, me agrada este de acá, para que se vea en la computadora. Entonces, miren, acá ya hice este gráfico. Si ustedes notaron, no me tardé mucho, porque ya al momento de seleccionar los datos, ya no necesito ir a buscar la información. Por eso es vital que los nombres de los encabezados, ¿sí? Los nombres de los encabezados, los nombres de lo que quieren graficar, por ejemplo, aquí yo podría reducir el tamaño porque me quedaría enorme. Vean cómo va, vean cómo quedaría si yo grafico los nombres. ¿Sí? Si yo grafico los nombres, en vez de colocarle estos datos que están acá, los borro y le coloco esto. Miren cómo queda. O sea, entre más grande el atributo, más pequeña es la gráfica. Yo lo que quiero que se muestre es el gráfico, no el nombre que está acá, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando, si yo les dije en su momento, cuando ustedes creen algo de Excel, visiónense para que les quepa en una sola hoja, o en que todo caso se pueda imprimir de manera presentable, cuando ustedes hagan un gráfico, enfóquense que la tabla que van a ocupar, que van a utilizar para graficar, tenga de una manera práctica los nombres de los encabezados y los nombres de las variables que quieren graficar. Es decir, acá pusimos lo más corto posible el nombre del asistente, de tal forma de que de los empleados, que de tal forma que se pueda ver, ¿verdad? Y es más, podemos hacer lo siguiente, miren, podemos reducir esta parte, si les parece, al gráfico. Acá, como está enlazado dinámicamente, miren, me lo cambió aquí y me lo cambió acá. Este todavía no lo cambio porque no lo he modificado, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos, como les digo, la idea de ir buscando nombres breves, pero claros. ¿Preguntas hasta acá? Lo que tiene la hoja, traten de llegar a ese nivel. Y este gráfico sencillo, miren, sencillo, solo con verlo, yo puedo interpretar los resultados, puedo tener un dato exacto. Como le digo, lo que ustedes le agregan a sus conclusiones, a lo que estén exponiendo, puede hablar positivo o negativamente de ese resultado. Porque en este caso no deja de ser un costo. Y a nivel de empresa, todo costo que no esté dentro del presupuesto o dentro de lo normal, se considera como algo negativo. Entonces, si el costo es algo negativo, que se incremente o que se salga de lo normal, todavía se vuelve más negativo. Entonces, sabiendo que estoy exponiendo costos y sabiendo que mi gente no está subutilizada, yo puedo con este gráfico fácilmente terminar de, ¿cómo decirle? De reforzarlo diciéndole que este incremento que está acá no es debido a una subutilización del recurso, sino más bien a un incremento de jornada laboral. Debido a la temporada, debido a qué sé yo, ¿verdad? Debido a que la empresa ya creció y está trabajando con la misma cantidad de gente, con el doble de trabajo. O si en todo caso pues es algo negativo, pues tratar de solucionar. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? Ok, entonces nos quedaríamos hasta acá con la parte de gráficas. Mañana vamos a hacer otra, ¿verdad? Le vamos a agregar una serie a este. Otro tipo de gráficos. Vamos a ver si graficamos. Se recuerdan de las parábolas, ¿verdad? Se recuerdan de las parábolas. Si graficamos una de este tipo. Y no sé, quizás para sus hijos que están en bachillerato les puede servir.
o en todo caso, si ustedes están todavía en la universidad, jovencitos, este también les puede servir para ir validando su información. Muy bien, si no hay más preguntas, caballeros, señoritas y señoras, pasen una feliz tarde. Y pues los espero mañana el último día, vénganse de gala porque hay que tomar la foto de graduación y nos reunimos más tarde en La Pampa, ¿verdad? No sé si les parece. Entonces, pasen una feliz tarde. Muchas gracias por la atención. Feliz tarde igual. Buenas tardes.